Vale. Bueno, pues buenos días. Os hablamos desde aquí de la Oficina Europa Creativa Cultura en Madrid. No sé si estáis al tanto, pero bueno, sabéis que os lo decimos, si no, que esta es, bueno, pues digamos, la primera experiencia que tenemos con en este formato. Preséntate. Bueno, me dice Carolina que me presente. Soy Augusto Paramio, creí que quizá ya nos conocíamos, somos el equipo efectivamente de Europa Creativa, está Isabel Gálvez conmigo y Carolina Fenol. Los tres pertenecemos a la oficina de Europa Creativa. Insisto con lo que estaba diciendo, que es la primera vez que vamos a hacer esta experiencia con la herramienta del webinar. Creemos que ha sido útil porque hemos sido nosotros objeto, vamos, hemos sido participantes como sujetos y nos ha parecido que es muy, muy práctico y bueno, pues ante la imposibilidad de viajar y de ir a todos los sitios, pues creemos bueno, que tiene su interés. Básicamente, la sesión va a constar de tres partes. Una primera, que me voy a encargar yo de hacer un poco el marco teórico de todo el programa, que creemos que no viene mal, porque sí que, aunque el objeto de la sesión es explícitamente la convocatoria que está abierta de Music Moves Europe, pero sí que nos parece de interés que sepáis, bueno, que todo esto pertenece al programa Europa Creativa, que hay otras líneas que os pueden ser de vuestro interés. Luego, Isabel se encargará efectivamente de la convocatoria y concentrándose en la que está abierta y luego los documentos ya os contamos que están ahí colgados. Y luego ya Carolina se va a encargar un poco también de hablaros de algo que creemos que puede ser interesante, que son los proyectos de cooperación que también están en este momento abiertos, que tenemos esa fecha del 27 de noviembre como fecha a tope de entrega de candidaturas. Entonces, quizá antes de empezar a hablar de este marco teórico del que os mencionaba, para evitar posibles incidentes, Carolina se va a encargar de contaros un poco los aspectos técnicos que tenéis que tener en cuenta, cómo funciona un poco toda la parte mecánica del webinar y ya paso yo directamente a tomar la palabra. Así que Carolina, tú les cuentas un poquito. Sí. Hola, buenos días. Nada, simplemente explicaros dos cosas básicas sobre el funcionamiento tal y como lo hemos organizado. Hemos creído que lo más conveniente, lo más operativo, es que todas las preguntas se realicen al final de la sesión. De manera que ahora tenéis desactivados los micros y la opción de escribir preguntas. En cuanto acabemos la exposición, se activará. Preferentemente recibiríamos vuestras preguntas por escrito. Pero si alguno de vosotros tuviera una pregunta pues más compleja o más larga, puede levantar la mano y hacérnosla de viva voz. Y en general nosotros respondemos a todas las preguntas también de viva voz. Creemos que es lo más práctico. También tenéis una sección de documentos, lo veréis a la derecha en el panel. Ahora mismo, bueno, hemos cargado para esta sesión cinco documentos relativos a la convocatoria de Music Moves Europe, que está abierta, de la que os hablará Isabel, pero simplemente que sepáis que tenéis esos documentos a disposición. Y yo creo que, bueno, sobre el Ya estás. funcionamiento, eso es todo, es bastante sencillo y empezamos ya con los contenidos. Bueno, pedimos también, lo tenía que haber mencionado, quizá una cierta comprensión precisamente por eso, porque al ser la primera experiencia, pues está sujeta a eventualidades que no son quizá de nuestro control. Pero bueno, que entendemos que ya las vais a, vamos, que las entenderéis y si hay algún problema, pues intentaremos solventarlo. Pero que os vamos a utilizar un poco como conejillos de Indias, precisamente por ser la primera sesión en este formato. Quizá lo solemos hacer nuestras jornadas informativas, algunos a lo mejor ya lo sabéis, los que habéis venido, pero nos parece que sí que tiene interés, en vez de enfocarnos, como efectivamente vamos a hacerlo, sobre la convocatoria abierta del Music Moves Europe, hablar un poco del contexto. Nos interesa siempre hacer un poco un ejercicio de diacronía para saber de dónde viene, por qué viene. Creo que da contenido a la jornada, vamos, a la sesión en este caso, y a vosotros, por otra parte, os ayuda a entender muy bien qué es esta experiencia piloto, de dónde viene, cuál es un poco su trayectoria y en qué va a concluir en el futuro, porque ya quizá muchos de vosotros sepáis que esta es la última convocatoria del programa Europa Creativa y ya vamos abriendo camino un poco para el periodo 21-27. O sea que aunque sea un poco didáctico e incluso un poco escolar, creemos que puede interesaros. Entonces, bueno, pues empezamos
con el programa, con el PowerPoint. Y bueno, pues básicamente, ya sabéis que el programa es un programa que sale de la Comisión Europea, que tiene un viaje ya bastante largo, porque nació en el 1999, como otros programas europeos, tiene una vigencia de 6 años, ya fue el 2000, 2006, 2007, 2013, estamos en 14-20 y efectivamente estamos ya en la última convocatoria, estamos un poco en el campo del cisne. En esta última convocatoria, en este último periodo, ya lo sabéis, pero si no aprovechamos para deciroslo, el programa se ha convertido en una nueva estructura que se llama Europa Creativa, del que cuelgan dos antiguos programas, que es el programa Media, dirigido al sector audiovisual, y todo lo que no tiene que ver con audiovisual, todo lo que es ámbito de las ICCs, pues son competencias del programa Europa Creativa. Europa Creativa tiene esta oficina, físicamente estamos aquí en el Ministerio de Cultura y Deporte, y damos cobertura a todo el territorio nacional, a todos los potenciales solicitantes que estéis interesados en presentar un proyecto y que queráis dirigiros a nosotros. La parte de media tiene sus oficinas, hay oficinas en comunidades autónomas, y aunque estamos efectivamente dentro de la misma plataforma, pues tenemos, digamos, sectores, mejor dicho, públicos diferentes. El objetivo, ya concentrando en el Europa Creativa Cultura, no se dirige exclusivamente, pues eso, a las ICCs, y el objetivo, pues como aparece aquí en la diapo, es la profesionalización y el fortalecimiento del sector cultural. Como lo podéis ver de otra manera, todo esto siempre viene dirigido a la movilidad y a la circulación de aquí veis una diapo donde viene un poco el presupuesto global, en este caso para toda Europa Creativa. En origen eran 1.800 millones, lógicamente con todas las negociaciones, Parlamento, Comisión, se quedó en 1.462, de los que el 56% va al programa Media, el 31% viene para nosotros, y luego el 13% que va a lo que se llama un capítulo transsectorial. Ahí tiene cabida, perfiles muy diferentes, las capitalidades europeas, el Premio Europeo de Literatura, el Premio Europeo de Arquitectura, y algo muy interesante que no es objeto de esta conferencia, pero que en el caso de que os interese podemos en algún momento a hacer una sesión informativa, que es un aval, es decir, un instrumento de garantía para aquellos, es decir, vosotros, operadores culturales que necesiten dinero y que lo necesiten con cierta urgencia. Bueno, pues hay un aval, como todos entendemos, como lo que dan los bancos, que se encarga un poco de, bueno, por adelantar este dinero siempre que cumpláis todos los requerimientos, y luego habría que devolverlo. Entonces, bueno, pues de estos 31%, insisto, es el que nosotros. Ah, bueno, perdón, vete un poquito para atrás, sí, es que me estaba olvidando, que tiene interés, y es verdad que me lo insisten desde aquí mis compañeros de oficina. No olvidéis que hay otras acciones que pueden también ser interesantes, y hay visto una muy destacada que ha tenido mucho impacto y que tiene, creo que, cierto interés para vosotros, que es una convocatoria que se llama el iPortunus, llamamos así de una manera hispanófona, y que va dirigido a la movilidad. Es un programa que ha gestionado el Goethe Instituto junto con otros institutos culturales europeos, y que va dirigido a personas físicas. En este caso sí que el tema de la nos exige el tema de la personalidad jurídica, que en nuestro programa lógicamente sí que se exige. Tuvo 3 convocatorias, está todo colgado, podéis ver los resultados, y en algún momento saldrá, porque nos han dicho en una reunión que hemos tenido recientemente, que habrá una nueva convocatoria presente en el 2020. Así que estar un poco al tanto de que este tipo de experiencias un poco pilotos y que son también acciones preparatorias pueden ser de vuestro interés. Entramos ya un poco en lo que es la... ¿No hay otra diapo? No, ya es la convocatoria. Ya es la convocatoria. Bueno, pues básicamente estamos en este escenario. Ya damos paso a la convocatoria específica de Music Europe, pero nuestro interés, como podéis entender, es efectivamente que
en este caso, nos concentramos, como es el objeto de la sesión, en esta convocatoria específica, pero que no desatendáis otro tipo de iniciativas que eventualmente puede ser de vuestro interés. Y por eso la presentación de los proyectos de cooperación, que será la última parte de la sesión, pero que puede ser también vuestro interés. Es decir, si tenéis un proyecto de música, podéis perfectamente ir a la convocatoria de Music, pero podéis perfectamente ir a la convocatoria de proyectos de cooperación. Eso es lo que nos interesa. Y adicionalmente, pues estas que acabamos de mencionar de las ayudas de Iportunus. O sea que nuestro objetivo es abriros un abanico de posibilidades, concentrándonos en la que nos interese más, pero alentaros a que participéis en la medida de vuestras posibilidades en el mayor número de iniciativas europeas. Cada una tiene sus requerimientos, pero veréis que hay muchos puntos en común. Es decir, que hay partes que son muy similares y, bueno, se trataría entonces de tener una relación y de que vosotros hagáis una propuesta que se adapte o a una o a otra. Pero veréis que hay partes que son similares. Así que nada, doy la paso a Isabel y ya os habla ya concretamente de la convocatoria. Luego ya lo de Carolina, como ella misma ha dicho, y luego ya la parte de preguntas y, bueno, pues la resolveremos a medida que vayan surgiendo. Sí. Camarita. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con la presentación de la acción preparatoria de Museum of Europe, que como ha explicado Augusto, son acciones que corren de manera paralela al programa Europa Creativa. ¿Y en qué consiste una acción preparatoria? Simplemente para que tengáis una idea, pues es un conjunto de iniciativas por parte de la Comisión Europea, al margen del programa Europa Creativa, para testar ideas y propuestas sobre cómo complementar y reforzar las formas y asistentes de apoyo por parte de la Unión Europea, en este caso a la música. ¿De acuerdo? Entonces, las primeras convocatorias se iniciaron el año pasado, como veis aquí, con 1,5 millones de euros. Para 2019, las convocatorias actuales, el presupuesto destinado ha sido 3 millones y para el año que viene se está aún negociando, la cuantía será entre 2 millones y medio y 3 millones. Museum of Europe comenzó el año pasado con estas cuatro convocatorias que veis aquí, dos convocatorias públicas y dos licitaciones. Aquí encontráis una breve descripción, algunos estaréis ya familiarizados con ellas, por ejemplo, en la convocatoria de Online and Offline Distributions hubo un beneficiario español, que fue la Cúpula Music. Y si os parece bien, como esta presentación va a estar disponible, nos vamos a centrar, que quede aquí como background, como contexto del año pasado, pero nos vamos a centrar en las convocatorias de este año, de 2019. Aquí podéis ver cómo este año hay cuatro convocatorias públicas, dos más y dos licitaciones. La primera de ellas, que terminó el pasado 31 de octubre, sobre profesionalización y formación del sector. La segunda, que es la que está actualmente abierta y sobre la que nos vamos a detener en este webinar, es la de cooperación entre salas pequeñas de música en directo. Una tercera, sobre educación musical y aprendizaje, que junto con la de coproducción y cocreación se publicarán a finales de año. Igualmente pasará con la licitación, esto está pendiente de ser publicado a final de año. Y esa licitación será un estudio sobre salud y bienestar de los creadores musicales y otra licitación sobre exportación de la música europea, que recoge un poco los resultados del actual estudio que está llevándose a cabo de la convocatoria anterior del año pasado, que veis aquí, de la de Study on European Music Export. ¿De acuerdo? Entonces, esta licitación para 2019 se intenta que sea una continuación del estudio iniciado el año pasado, que como veis aquí también, pues fue seleccionado el EBUGO Export para llevarla a cabo. Si os parece, entramos ya de lleno en la convocatoria abierta hasta el 15 de noviembre a la una de la tarde. Y vamos a empezar pues poniéndonos un poco en contexto, ¿no? La misión principal de esta convocatoria y haciéndose eco de las demandas del sector es apoyar y fomentar el papel esencial que, como sabéis, las pequeñas salas de música
se entiende por pequeña sala de música de hasta un aforo de 400 personas, el papel que juegan en la configuración de la vitalidad y diversidad del ecosistema musical y su importancia tanto para las comunidades locales como para la industria en su conjunto. Los retos identificados y las razones por las cuales esta convocatoria ha visto la luz son pues, los cambios de consumo del público, las dificultades que hay en su fidelización, como muchos de vosotros sabéis, el aumento de los costes precisamente debido a este nuevo panorama, las regulaciones y ordenanzas de autoridades públicas locales que no contemplan pues esa especificidad de la economía cultural y el ocio nocturno. De hecho, este reto es un reto muy importante y que se considera como uno de los objetivos específicos de esta convocatoria, ¿no? Trabajar con autoridades públicas, locales, regionales, nacionales, para crear un entorno favorable a la música en directo en las ciudades. Como objetivo general, como comentamos, promocionar una distribución sostenible de la música en directo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues aumentando esa capacidad de las salas para ser competitivas en un mercado continuo y rápidamente cambiante y en su entorno regulatorio. A través de proyectos sostenibles entre pequeñas salas de música en directo y pequeñas salas de música en directo y autoridades locales. Ese es el punto clave al que nos hemos referido. Las propuestas de vuestros proyectos deben de contribuir al objetivo general a través de al menos dos de los siguientes objetivos específicos. Uno, esa cooperación entre salas pequeñas para incrementar su capacidad para hacer frente a los retos ya mencionados. O dos, la colaboración y creación de partenariados con las autoridades locales, regionales y nacionales competentes para la creación, como hemos dicho, de ese entorno favorable en la que las salas puedan maximizar su contribución social y económica, siempre respetando el tejido local y las comunidades locales. Perdonad que se ha quedado aquí. ¿Los resultados que se esperan de esta convocatoria? Bueno, como teniendo en cuenta que el presupuesto total es de 600.000 euros, pues se pretende cofinanciar al menos alrededor de entre 13-15 proyectos que respondan a los objetivos. El objetivo principal de la Comisión Europea con esta convocatoria es definir la hoja de ruta de apoyo al sector musical más allá de 2020. ¿No? A partir de los proyectos seleccionados, pues se pretende recoger ideas, ¿no?, que puedan ayudar a comprender mejor la situación del sector e identificar las acciones que desde la Unión Europea pues, se pueden poner en marcha para fomentar su diversidad, talento, competitividad y el acceso de los ciudadanos a esa escena musical. Características principales, como ya sabéis, deadline, fecha límite, 15 de noviembre a la 1. Siempre lo decimos, por favor no dejéis el envío de solicitudes para el último momento. El presupuesto, que ya lo hemos mencionado, son esos 600.000 euros y el porcentaje máximo de cofinanciación de los proyectos es del 90%. Es decir, el consorcio tendría que aportar el mínimo ese 10%. Duración máxima de los proyectos, 18 meses. Como ya habéis podido ver en la guía de la convocatoria, ¿cuáles son los destinatarios? Bien, pues los destinatarios de estas ayudas son organizaciones públicas o privadas con personalidad jurídica, esto es importante, los autónomos no son elegibles, y un consorcio de varias organizaciones, al menos dos entidades legales. Y dentro de ese consorcio hay dos categorías, podéis presentaros como un consorcio de mínimo dos salas de música en directo, siempre respetando ese concepto de sala pequeña de una fuerza de hasta 400, de diferentes países, o un consorcio configurado por entidades públicas o privadas, que pueden ser del mismo país, pero que al menos tiene que estar presente una pequeña sala de música en directo. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos para que tengáis una idea clara de quiénes pueden ser los destinatarios. Pues, por ejemplo, una sala de conciertos no puede solicitar esta ayuda. De hecho, estos ejemplos los podéis ver en las clarificaciones que la Comisión Europea ha publicado en su página web, ¿no?, sobre las dudas que enviaban los solicitantes. Una compañía que tiene tres salas de conciertos cuenta como una, no como tres. Cinco salas de conciertos del mismo país no pueden solicitar la ayuda. Tiene que al menos estar incluida una autoridad pública. ¿De acuerdo? A continuación, los tipos de proyecto y la cuantía, porque según el tipo de proyecto al que queréis presentar, pues tenéis un máximo de ayuda que solicitar y hay una serie de requisitos. Por ejemplo, la cuantía de 70.000 euros son para propuestas en las que incluyen al menos cuatro socios,
siempre respetando esos criterios de elegibilidad que hemos mencionado anteriormente, y mínimo 3 países diferentes. La segunda sería 50.000 euros, mínimo 3 socios y mínimo 2 países diferentes. En la tercera categoría, 30.000 euros, que podrían ser 2 socios. No especifican 2 países diferentes, pero si os vais a los criterios de elegibilidad, se menciona que esas 2 salas de música en directo tienen que ser, ese mínimo de 2 salas de música en directo tienen que ser de al menos de 2 países diferentes. Entonces, aunque la guía de la convocatoria, por eso he puesto el asterisco, no lo menciona, aquí habría que contar con, si sois 2 socios, tienen que ser de países diferentes. Y la cuarta categoría, de 30.000 euros, no importa el número de socios, pueden ser del mismo país, pero que sepáis que no todo pueden ser salas de música en directo, que al menos tiene que haber una autoridad pública, y también a la inversa. No todo pueden ser entidades públicas o privadas relacionadas con el sector cultural, autoridades locales, tiene que haber, al menos incluirse una pequeña sala de conciertos. Sí. ¿Una autoridad pública, un ayuntamiento? Un ayuntamiento, diputación, comunidad, organismo de comunidad autónoma, etcétera. Veamos un poco el tipo de actividades que se pueden, que son elegibles bajo esta convocatoria. Así os ayudan a visualizar un poco más qué es lo que la Comisión Europea, a través de Music of Europe y esta call, está buscando. Por ejemplo, vuestro proyecto con ese partenariado que hemos mencionado anteriormente puede estar relacionado con actividades de aprendizaje mutuo, de intercambio de experiencias y buenas prácticas, intercambio de personal entre las salas y los clubs, ¿no?, de vuestros socios europeos, desarrollo de estrategias de negocio competitivas, una elaboración de estrategias sobre economía nocturna para que las ciudades creen ese entorno favorable para el funcionamiento de las salas en directo, en colaboración con autoridades públicas, ese diálogo con las comunidades locales, ¿no?, y autoridades, campañas de relaciones públicas también puede estar, son actividades elegibles para mostrar la contribución del sector de la música en directo en el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, o la comunicación y difusión de los resultados de los proyectos. Todo este tipo de actividades son elegibles bajo esta convocatoria. Como veis, no es una convocatoria destinada a la movilidad, que es vuestra actividad principal de artistas y de programación, sino que va más allá, ¿no? Va para hacer frente a esos retos que hemos mencionado anteriormente y, sobre todo, compartir esas buenas prácticas y que podáis aprender de experiencias de otros países europeos. Los criterios de selección. Hay 2 aspectos muy importantes, que los que estáis familiarizados con otras ayudas europeas ya los conocéis. En principio es la capacidad financiera, cómo se evalúa. Podéis ver en la página de la convocatoria el anexo sobre metodología de evaluación de la capacidad financiera y también el formulario de capacidad financiera, que, como sabéis, solo es obligatorio para aquellos proyectos que soliciten una ayuda superior a 60.000 euros. En el caso de que solicitéis una ayuda inferior a 60.000 euros, con el anexo 1, la declaración de honor, es suficiente. Simplemente que sepáis que en la fase de evaluación de las propuestas os pueden requerir otro tipo de información. ¿De acuerdo? En cuanto a la capacidad operativa, se evalúa en relación al consorcio en su conjunto. Entonces, el consorcio en su conjunto tiene que presentar este tipo de documentación que vemos a continuación y que habéis podido ver en la guía de la convocatoria, que es un registro probado de al menos 40 conciertos en las salas participantes en 2018. En el caso de 2017 serían 30 conciertos al menos. Que mostréis que el equipo del proyecto, entre el equipo del proyecto hay al menos una persona con un mínimo de experiencia de 3 años en organizaciones de eventos de música en directo. Seguro que muchos de vosotros tenéis una amplia trayectoria en ello y no habría problema. Al menos una persona con experiencia en la gestión de proyectos de cooperación y al menos una persona competente en inglés. ¿Cómo se va a analizar esta capacidad operativa? Pues la documentación a presentar es, una vez más, esa declaración de honor, esa lista de conciertos realizados en 2017-2018, el currículum vitae de las personas que serán responsables de la gestión a implementar, que ya veis que tenéis el anexo, un anexo para los currículums y que como máximo cada currículum tiene que tener 3 páginas, que es importante que lo tengáis en cuenta. La descripción breve del proyecto de cooperación y el papel que el solicitante va a jugar en él. Y en relación a la prueba del conocimiento de inglés, que ya hemos recibido varias consultas y también, bueno, pues algunos apuntes, se pueden demostrar de 3 maneras diferentes. A través de un certificado
de nivel de inglés de al menos un C1, un registro probado de haber coordinado al menos un proyecto de cooperación en el que la lengua vehicular fuera el inglés, y o, porque esto es o, todo es, o podéis hacerlo aportando ese certificado o con el registro probado de haber coordinado el proyecto o al menos con 3 publicaciones en inglés, ya sea como editor, escritor o traductor. Es importante, no voy a extenderme mucho, pero es importante que tengamos en cuenta los criterios de evaluación de la propuesta, porque nos ayuda mucho también a visualizar qué tipo de proyecto podéis presentar y de qué manera hacerlo. Los criterios son 3, la relevancia, calidad de las actividades y gestión del proyecto. Como mínimo, aquí veis la puntuación, ¿no?, que dan por cada criterio de evaluación. El 30 de 50 es la mínima puntuación que tenéis que tener para que sea considerado, ¿de acuerdo?, en cada uno de los criterios. En relevancia, ¿a qué se refieren con eso? Pues, como el propio nombre indica, pues a la contribución de los objetivos de la convocatoria, mostrándolo a través de la composición del partenariado, que sea transferible a nivel europeo, esto es siempre muy importante en los proyectos europeos, ese enfoque transnacional y la novedad del enfoque de vuestro proyecto. En relación a la calidad de las actividades, pues cómo el proyecto se ha implementado en la práctica, cómo va a alcanzar los objetivos y cómo se van a comunicar y compartir los resultados. Este también es un punto clave a la hora de presentar vuestra propuesta. Más específicamente, ¿a qué se refiere con esa calidad? Claridad y nivel de detalle de descripción de las actividades, la metodología que vais a utilizar, la eficiencia coste, es decir, la relevancia y calidad de los medios y recursos utilizados en el proyecto para alcanzar esos objetivos, la sostenibilidad de los resultados esperados y la adecuación de las estrategias propuestas para diseminación de los resultados a todos los niveles, local, regional, nacional y europeo. Cuando hablamos de gestión, pues de qué manera vais a asegurar la efectiva implementación del proyecto. Y este tipo de cuestiones, como habéis podido ver en el formulario, son de hecho preguntas a las que vais a tener que responder. Aparecen varios apartados y en realidad os piden que respondáis a lo que aquí estamos mencionando, ¿no? A esos criterios de evaluación. La claridad de la explicación en cómo el partenariado es organizado. Es muy importante que los socios con los que estéis estén con vosotros porque realmente estáis persiguiendo unos objetivos comunes. Queréis aprender de ellos o ellos de vosotros. La relevancia de la estructura para el proyecto. La claridad de la explicación sobre cómo la cooperación va a asegurar esa efectiva implementación y los objetivos, la implicación de todos los socios. Explicar bien los beneficios de la inclusión de esos socios de diversa procedencia geográfica. Por ejemplo, no sé si conocéis el proyecto Agent of Change de Reino Unido, a través del cual movilizaron a la autoridad pública para que se tuviera en cuenta esa regulación del sonido, etcétera, a la hora de a ver si lo consigo explicar bien. Agent of Change es un proyecto que lo que hizo fue ponerse en contacto con las autoridades de Londres, de un determinado barrio que se estaba gentrificando y que por lo tanto se estaban creando nuevos edificios. Entonces, ¿qué ocurre? Si no se consigue que la autoridad local pida a esos edificios que tengan en cuenta que allí hay una serie de salas de música en directo, que hay un determinado sonido, no lo vamos a llamar ruido porque música no es ruido, pero que hay un determinado entorno en el que pues, es activo porque hay actividad cultural, que los edificios nuevos tengan en cuenta estas circunstancias, que no sea la sala la que se tenga que ir del barrio a otro lugar, sino que los edificios que se vayan a renovar tengan en cuenta estas circunstancias y que por lo tanto se respete ese ecosistema musical. Entonces, si por ejemplo queréis aprender de Age of Change, pues este podría ser, de cómo han llegado a las autoridades locales y han defendido esta propuesta, pues podría ser uno de esos socios con los que establecéis contacto, con los que decidís presentar una propuesta para esta convocatoria porque queréis aprender cómo llegar a esas autoridades locales y colaborar en crear ese entorno favorable para la música en directo, ¿no? Me he enrollado un poco, pero bueno, para que tuvierais un poco un ejemplo práctico. Entonces, dentro de qué van a valorar como criterio de gestión de una buena gestión del proyecto, pues la claridad también del cronograma, la distribución de tareas entre los socios,
la asignación suficiente de recursos humanos, que eso muestra también la coherencia entre propuesta técnica y propuesta económica, etcétera. Por último, vamos a hablar un poco del presupuesto. Como sabéis, son unas ayudas, un proyecto que es sin ánimo de lucro, por lo tanto, el presupuesto e ingresos tiene que ser igual a costes. ¿Y cuáles son los costes elegibles? Bueno, pues lo lógico, costes de personal, tenéis un apéndice en el que podéis ver cómo se puede calcular la rate por hora y también en relación al coste del voluntariado, que en esta convocatoria es un coste elegible, hasta un máximo del 50%. Transporte y dietas, amortización de equipos, bienes fungibles y suministros, los costes impuestos por el acuerdo, informes, auditoría, que sepáis que también son elegibles y en este caso todos estos costes tienen que estar dentro del periodo de elegibilidad del proyecto, que es el que figurará en el Grant Agreement. ¿De acuerdo? Para los costes de informes y auditoría, no hay problema en que ese tenga lugar fuera de ese periodo de elegibilidad, es la única excepción. Pero para el resto de costes sí que tiene que estar desde la fecha de comienzo del proyecto hasta el final. Subcontrataciones también son posibles, apoyo financiero de terceros y, por supuesto, impuestos, ¿no?, aplicables. De manera general, pues lo que os he comentado, periodo de elegibilidad, el periodo de actividad, siempre tienen que estar indicados en el presupuesto estimado, esos costes elegibles, los necesarios para la implementación, identificados y verificables, cumplir impuestos aplicables y buena gestión financiera. Todas estas cuestiones las tenéis que tener presentes a la hora de elaborar vuestro presupuesto. Y no os olvidéis de que podéis incluir hasta un 7% de gastos indirectos. Los pagos, pues el primer pago tiene lugar una vez que se firma el acuerdo, sería un 70% de ayuda concedida y el balance final, pues sería del 30%, sería tras presentar toda esta documentación que os indicamos aquí. Es un resumen de lo que aparece en la guía de la convocatoria. Solicitud, vayamos al tema práctico. Quienes ya habéis echado un vistazo a la convocatoria y a la página desde la cual se tiene que enviar toda la documentación, que en este caso es YouSurvey, aquí tenéis el vínculo. Toda la documentación tiene que estar sellada, firmada y escaneada en relación a las plantillas, a aquellas plantillas que se os facilitan, selladas, firmadas y escaneadas. Y tenéis que presentar la solicitud, que para cualquier duda que tengáis al respecto podéis llamarnos, escribirnos, etcétera. El anexo, declaración de honor, las cartas de mandato, en las que los socios otorgan el poder al coordinador, el presupuesto estimado, la lista de currículums y los currículum correspondientes, el formulario de capacidad financiera y económica, si es aplicable, hemos dicho que para ayudas mayores de 60.000 euros, formulario de identidad legal, formulario de cuenta bancaria, los estatutos y documentos de la identidad legal, el registro, IVA, si es aplicable, etcétera, y otros documentos de justificación. En la página final del formulario os aparece una checklist, comprobarla muy bien para ver que efectivamente estáis aportando toda la documentación justificada, pedida, perdón. Paso muy rápidamente porque vamos mal de tiempo y nos gustaría también hablaros un poco de otra opción que tenéis de ayudas con Europa Creativa. Nos centramos en las convocatorias de 2019, al margen de esta de cooperación con Pequeña Sala de Concierto, en la que nos hemos detenido, que sepáis que está pendiente de aquí a final de año que se publiquen 3 convocatorias más y 2 licitaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas convocatorias públicas que quedan pendientes? Pues la de profesionalización y training fue la que acabó el 31 de octubre y las que quedan pendientes serían Music Education and Learning, que consiste básicamente en identificar y apoyar iniciativas que fomenten la educación musical y el aprendizaje a través de la cooperación entre el sector musical y educativo. Se pueden presentar tanto entidades públicas como privadas a nivel de consorcio. La máxima cuantía es de 30.000 euros por proyecto y el porcentaje de cofinanciación es el 80%. Y en relación a la de co-creation and co-productions, pues se pretenden apoyar al menos 10 programas de residencia innovadores para fomentar la co-creación entre profesionales del sector destinados a todos los géneros. Se pueden presentar de igual manera entidades públicas y privadas con una sola entidad o en consorcio. La máxima cuantía es de 40.000
por proyecto y el porcentaje de cofinanciación, 85%. Y en relación a las licitaciones públicas, aquí os dejamos la información también, todo se hace a través del portal e-tendering. Ahora mismo hay una migración del portal antiguo al actual. En este momento sigue siendo e-tendering, pero bueno, si hay algún cambio, os lo dejarán indicado en la correspondiente página. Este estudio sobre salud y bienestar de creadores, pues el objetivo principal es mapear políticas nacionales relacionadas en materia cultural, especialmente relacionadas con la música, la salud y la educación, para aportar líneas de acción para la cooperación europea y su apoyo, ¿no? Destinado, como cualquier licitación, personales naturales y legales, y ya os digo, toda la información estará en e-tendering. De igual manera, la licitación sobre Export of European Music, que es una continuación de la línea del año pasado, pues como indicamos aquí, es continuar, ¿no? Recoger los resultados y conclusiones del estudio anterior y a partir de ahí avanzar en esa estrategia de exportación de la música europea, porque la idea es incorporar todos estos resultados a las próximas líneas de acción del programa Europa Creativa 2021-2027. Y en relación a Music Move Europe, esto es todo. Ahora en el turno de preguntas podemos responder a las cuestiones que tengáis, pero nos gustaría comentaros otra posibilidad en relación a Europa Creativa Cultura, y mi compañera Carolina os va a explicar qué otras opciones existen en el programa. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, como comentábamos, vamos a pasar a contar la. Bueno, básicamente, como está abierta la línea de proyectos de cooperación europea, es la línea principal de las cuatro líneas de financiación que tenemos en su programa Cultura, y además, por supuesto, da cabida a proyectos del ámbito de la música, ya sea incluso centrados exclusivamente en ese ámbito o dentro de un proyecto multisectorial, ¿no? Entonces decíamos, bueno, como está abierta, queremos contaros básicamente en qué consiste. De todas formas, todos aquellos que estéis interesados, que sepáis que vamos a hacer otro webinar específico para esta convocatoria, Proyectos de Cooperación Europea, el día 12 de noviembre, en horario de mañana. De modo que también, si os interesa, podéis participar. Pero este está pensado sobre todo para aquellos que están desarrollando ya la solicitud. Si tenéis preguntas o tenéis una propuesta, un borrador de propuesta, pero no estáis seguros de si puede encajar en la convocatoria, para eso es mejor que nos llaméis, nos contactéis o por teléfono o por email y lo hacemos una primera valoración con vosotros. Bueno, esta línea, como decía, tiene dos tamaños, digamos, dos categorías posibles. Una a menor escala, que implica que no puedes pedir una subvención superior a 200.000 euros, que correspondería al 60% de la cofinanciación, es decir, entre el líder y los socios tendrían que aportar el 40% restante. El partenariado mínimo que se exige es de 3 países participantes en el programa, es decir, 3 organizaciones de 3 países diferentes de los que participan, que pueden ser cualquiera de los estados miembro, más toda una serie de países que se han adherido a este programa y que también podrían entrar en esa categoría de socios. En cuanto a la duración, no existe una duración, un periodo mínimo. El máximo es de 4 años para las dos escalas, pero hay que tener en cuenta que, como es muy importante justificar el impacto y la sostenibilidad de los proyectos, pues si presentamos una propuesta que tiene una trayectoria muy corta, pues tipo, no sé, un año, pues bueno, esa parte luego va a ser más complicada de justificar, ¿no? Respecto a la escala mayor, claro, la cuantía sube considerablemente porque la subvención llega a 2 millones de euros correspondientes al 50% de la cofinanciación, es decir, que el proyecto tendría que tener un coste total de 4 millones de euros. En este caso, la participación, claro, se tiene que ser mayor, es decir, 6 países participantes,
de programas, o sea, seis organizaciones de seis países diferentes. El deadline, la fecha límite, es el 27 de noviembre a las 5 de la tarde. Ojo con esta hora límite, porque antes era a las 12 del mediodía y esto es un requisito nuevo para, sí, pues, algunos. Pero por eso, 2 millones de euros el tope. Puede haber proyectos de 300.000 euros, vamos, de, en el que se exige 300.000 euros, cuyo presupuesto global es de 600, ¿no? Porque puede dar un poco lugar a que creen que solamente los de gran escala van a ese tope. El tope es 2 millones de euros, pero a partir entre 200 y 2 millones. Lo digo porque puede asustar, ¿no?, el tema de que son 4 millones de euros. Un proyecto de 600.000 euros entraría en la categoría mayor, el tope sería que exigierais sería 300.000 euros y los otros 300.000 los tendríais que tener. En cuanto a la... Bueno, sí, contaros, lo tenemos aquí. Dos cosas importantes. Las prioridades temáticas y los tipos de actividades que se financian. En la guía explica además con mucho detalle en el documento Guidelines, que son las bases de la convocatoria, es el documento principal de referencia para todos los interesados. Explica muy bien cuáles son todas estas prioridades y en qué consisten. Porque vuestro proyecto se tiene que centrar en una o varias de ellas, hasta un máximo de tres. Y luego hay que justificarlo muy bien y tener también muy claro las jerarquías. Respecto a los objetivos de tu proyecto, cuál se cumple como objetivo o prioridad principal y cuáles son las complementarias o secundarias. La primera prioridad, la de la movilidad transnacional, bueno, es quizá la más conocida por todos, la más tradicional respecto a los programas de financiación del ámbito cultural, y es la relativa, bueno, a financiar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura y de las obras y contenidos culturales, ¿no? Siempre con la idea de que produzca unos resultados y unas acciones específicas, pues como por ejemplo el dar la oportunidad a artistas a que realicen residencias artísticas en otros lugares. No se trata simplemente de que se desplacen de un lugar a otro, ¿no? El desarrollo de audiencias, que bueno, es una prioridad principal, ha tomado muchísimo protagonismo con este nuevo programa. Se refiere a la capacidad de captar nuevos públicos, o sea, de llegar a tu nuevo público con un enfoque especial en aquellos grupos infrarrepresentados, aquellos que tienen más problemas de accesibilidad a esas obras y contenidos culturales y artísticos. Y esto pasa por conseguir el famoso engagement, ¿no? Una profunda implicación y compromiso de las audiencias, ¿no? Se trata de darles un rol activo en las acciones y en los contenidos culturales, de manera que se pueda contar con ellos, incluso desde obtener su feedback desde los procesos previos de planificación de las actividades hasta la propia ejecución y el post, ¿no? El poder tener ese feedback sobre qué les ha parecido, si ha cumplido sus expectativas, qué sugerencia tienen de cara a futuro. En cuanto a la capacitación, es también una prioridad fundamental, se desglosa en tres tipos de enfoques, ¿no? Lo que se llama digitalización, ojo, yo siempre lo digo, pero no se trata en el sentido más estricto de escanear o digitalizar contenidos culturales, sino se trata de saber responder al reto digital. Desde distintos ámbitos, hay muchas maneras de abordar esto, ¿no? O, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con la protección de los derechos de autor en el ámbito digital, o el cómo poder desarrollar nuevos sistemas de venta desde plataformas digitales, también temas de marketing. Bueno, hay, como digo, muchas formas de abordarlo. El de la formación, pues se trata de plantear acciones formativas para impulsar o desarrollar las capacidades, conocimientos y habilidades de los profesionales. Pensar que muchas veces, bueno, tanto los artistas como otros gestores o profesionales culturales están muy formados o muy centrados en su experiencia o disciplina artística, pero nos suele pasar a todos que tenemos ciertas lagunas, como pueden ser a nivel de gestión financiera o a nivel de conocimientos de marketing y comunicación. Bueno, pues se trata de identificar cuáles son nuestras lagunas, en qué aspectos necesitamos formarnos para poder desarrollar mejor nuestro trabajo, al fin y al cabo, ¿no?
y poder que todo esto vaya en aras de una mayor internacionalización y una mayor competitividad nuestra como profesionales o como organizaciones del sector. El tercer enfoque es el de los nuevos modelos de negocio, ¿no? Es verdad que este término es un poco complejo. Bueno, desde el sector cultural y creativo quizá no estamos muy familiarizados con él o no acabamos de entenderlo en toda su dimensión. Se trata no solo de saber acceder a nuevas vías de financiación, que también, o de plantear nuevos modelos de coworking y de trabajo de organización empresarial, sino también, pues por ejemplo, saber desarrollar nuevos contenidos o nuevos productos, todo lo que tiene que ver con la cadena de valor. Como digo, hay muchas formas de abordarlo desde distintos puntos de vista, ¿no? De financiación, gestión empresarial o desde los propios contenidos que se desarrollan desde una organización, desde esa oferta o productos culturales. Las dos últimas son dos prioridades que entraron en las últimas convocatorias y que se siguen manteniendo. La primera está muy, muy relacionada también con el desarrollo de audiencias, pero eso, más centrada en realizar, hacer propuestas culturales que consigan la integración social de los inmigrantes y refugiados dentro de comunidades locales, ¿no? Este tema que ha suscitado mucho interés, pero bueno, es verdad que no por experiencia dentro de las propuestas que se han ido recibiendo, bueno, pues en ocasiones se ha puesto manifiesto que no siempre desde las asociaciones culturales, cuando estas no tienen hasta la fecha esa experiencia en tratar o hacer propuestas para estos colectivos en riesgo de exclusión social, pues muchas veces no saben cómo dirigirse a ellos, ¿no? De manera que este es un aspecto que hay que tener muy claro si uno quiere desarrollar esta prioridad, ¿no? Y la última está relacionada con fomentar el legado del patrimonio cultural. Se trata, por un lado, de poner en valor y difundir nuestra gran diversidad cultural, lingüística, patrimonial dentro de la Unión Europea, siempre asociada a una serie de valores que nos identifican y también con un, y esto es importante, no se trata solo de poner en valor lo maravilloso que es nuestro patrimonio, sino darle un enfoque muy potente de presente y de futuro. Y aquí también conectamos mucho con el tema de desarrollo de audiencias. Se trata de saber conectar y llegar a las jóvenes audiencias o a las nuevas audiencias para que sean conscientes de la riqueza y de los significados de nuestro patrimonio. Muchas veces planteando acciones innovadoras, pues desde otro tipo de iniciativas o mezclando distintos sectores, ¿no? Antes de nada, me faltaba decir una cosa. Ha cambiado un requisito en el sentido positivo, puesto que da más margen de maniobra en cuanto a los socios que pueden participar en estas convocatorias. Bueno, siempre han de tener entidad legal, el líder tiene que tener una trayectoria mínima de 2 años, y el número mínimo de socios, por ejemplo, si vais a un proyecto menor escala, pues los dos de los socios tienen que tener como actividad principal el sector artístico y cultural. Pero ahora se permite que otros socios, de manera complementaria a ese partenariado mínimo, puedan venir de otros sectores. Por ejemplo, un socio que venga del sector científico y tecnológico 100%, ¿no? Bueno, pues además podría ser una aportación muy interesante de cara a presentar un proyecto innovador. Y ya digo, ahora mismo son también elegibles dentro de ese contexto. Ah, y las actividades, que lo podemos ver también con dos o tres ejemplos que os voy a mostrar antes de, ya para finalizar. Aquí se financian una tipología amplísima de actividades que puede comprender vuestro proyecto. Desde las que están dirigidas, cualquier tipo de actividad dirigida al público, espectáculos y otro tipo de conciertos, hasta otras más centradas o dirigidas a los profesionales, como son talleres, workshops, sesiones de networking, de intercambio de experiencias, etcétera.
También se puede, por ejemplo, incluir como actividades la producción de documentos y contenidos, pues por ejemplo, desde realizar un vídeo que muestre todo un proceso de un trabajo creativo o de un trabajo de networking, o la elaboración de una guía de buenas prácticas o de un manual de uso para programadores musicales, por ejemplo. Todo eso también entra como una de las actividades, de tener presente que hay que proyectos tiene que comprender toda una serie de actividades, no se puede centrar en una actividad exclusivamente, que se desarrollen en los distintos lugares europeos, normalmente bueno, asociados a la procedencia de los países, del líder y de los socios. Como ejemplos, bueno, tenemos, tenemos uno es KeyChange, bueno, que tiene, es un proyecto de cooperación entre 6 países, el líder es Reino Unido, era un proyecto a menor escala, tenía un socio de asturiano, Lastur, y bueno, como menor escala accedieron a una subvención de 200.000 euros y estaba centrado tanto en temas de movilidad de artistas y profesionales como en temas de capacitación, de formación de los profesionales. El proyecto INES también es un proyecto de cooperación, en este caso a gran escala, con una dimensión mayor. Es una red de innovación de festivales tipo showcase europeos, en el que participaban 9 países, liderado por Alemania, también con una participación de un socio español y una duración de 2 años. Sí, en este caso bueno, fue iniciado por 8 festivales internacionales y una plataforma digital para la contratación de artistas. Aquí lo que se hacía, bueno, es una serie de actividades dentro de los festivales que funcionan a modo de eso, de showcase, de muestras, como plataformas para que favorezcan el descubrimiento de artistas y también favoreciendo las redes entre profesionales y temas de formación, de modo que no solo dentro de las actividades que comprendía el proyecto, pues había no solo las propias actuaciones en directo para mostrar a estos jóvenes artistas o artistas emergentes, sino también otra serie de actividades de capacitación como conferencias o encuentros entre profesionales, ¿no? El proyecto NIMB es una red internacional centrada en los productores de música en Europa, también con un líder italiano y bueno, 6 países participantes, en este caso también un proyecto a menor escala y centrado en esta prioridad que ya conocéis de la capacitación. Otro que no aparece aquí, pero para que os hagáis una idea, también se pueden, todos estos que os hemos mostrado eran proyectos centrados exclusivamente en el ámbito musical, pero hay otras propuestas que lo integran como uno de los sectores del proyecto. Pues, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Shape, que se desarrolló tanto para músicos como para artistas del ámbito audiovisual. Está centrada en la innovación en temas de, sobre todo muy centrado en el sonido, en el que participaban 16 festivales y centros de arte y de creación artística. Y la idea era, bueno, al ser una plataforma, su objetivo principal era promover artistas y creadores emergentes, pero también se realizaban otro tipo de actividades en esta línea de la capacitación, como eran workshops o charlas, intercambios entre profesionales o residencias para artistas y músicos y otros creadores, y siempre en el marco de festivales y eventos especiales. Ya por último, hablaros de nuestras jornadas de capacitación, además de hacer sesiones informativas donde informamos sobre las posibilidades que tenéis de financiación y de las distintas convocatorias, también os ofrecemos unas jornadas de capacitación para daros la opción de ampliar vuestro conocimiento y formación en temas bueno, que son de interés dentro del programa y que, bueno, que os puede venir muy bien de cara
hacer una, bueno, a la redacción de vuestras propuestas. Hemos hecho sesiones sobre desarrollo de audiencias, sobre temas de más centrados en la propia gestión de los proyectos de cooperación. Pues, por ejemplo, dentro a principios de en diciembre vamos a hacer una especializada en los nuevos modelos de negocio, que a lo mejor os interesa. Estas sesiones siempre son gratuitas y además, bueno, las grabamos en vídeo, o sea que también os da la opción de verlas posteriormente. Y siempre contamos con algún experto en la materia, para que, bueno, pueda responder a todas vuestras consultas, ¿no? Y, bueno, simplemente ya recomendaros, los que no estéis todavía inscritos, que os apuntéis a nuestra newsletter para que podáis estar informados de estas convocatorias, jornadas de capacitación, todo lo que tiene que ver con las oportunidades de financiación y de formación las vais a tener aquí. Esta es nuestra web, europacreativa.es/cultura. Y nada, muchas gracias. Empezamos, vamos a abrir ya el turno de preguntas para que podamos ir respondiendo. Sí, os espero. Bueno, pues efectivamente, si os habéis dado cuenta, que lo que pretendíamos era eso, pues abrir un poco el espectro para, bueno, en este caso el sector musical, y hacer un especial énfasis al tema de la especificidad de cada convocatoria. A pesar de que, como decíamos, hay puntos en común, bueno, pues lo de Music Europe tiene sus requisitos bien concretos. Es decir, que para un proyecto que entendemos que los que estáis hoy conectados os movéis fundamentalmente en el ámbito de la cultura, pues tenéis estas dos opciones, pero cada una, digamos, que tiene su modelo a la medida. O sea, que insistimos mucho en esta idea de que tenéis que intentar alinearos a los criterios y a los objetivos y a las prioridades, pero que ahí hay mucho de redacción. O sea, que a la hora de darle la forma, bueno, pues intentéis un poco adaptaros a los dos marcos diferentes. No desatendáis ni una ni otra, las dos están abiertas, y bueno, pues simplemente que sepáis que estas dos opciones existen con un margen, habéis visto, de casi 2 semanas, porque una es a mitad de noviembre y la otra es a finales, pero bueno, las dos están ahí abiertas. Así que, bueno, pues como estaba previsto, ahora pasamos, si queréis, al turno de preguntas, y las vamos contestando por escrito, excepto, como os hemos adelantado, en el caso de que queráis hacer una pregunta muy concreta y con cierta urgencia, que intentaríamos hacerlo por cámara. Pero bueno, os esperamos. Sí, en ese caso, si necesitáis hacer la pregunta de viva voz, levantad la mano, darle al icono de la mano, y si no, nos la escribís. Bueno, y agradecimiento, claro, por haber formado parte de esta experiencia, que, como os decía, es la primera vez, pero por lo que veo ha salido todo muy bien. No ha habido, entiendo, que ningún error. Ahora nos diréis si ha habido algún problema de técnico, si lo habéis escuchado bien o lo habéis oído con calidad. Pero vaya, que conste este agradecimiento por esta colaboración. Tenemos una primera pregunta. Sí. ¿Te parece, Isabel, leerla? Sí. En voz alta, sí. Y la contestas oralmente. Vale, hola, solamente se va a hablar de la parte de Small Missing Media. Bueno, ya hemos visto que hemos hablado de otros temas. Si presentamos un presupuesto y aprueban el proyecto, ¿se puede modificar? A ver, perdonad, porque me cuesta ver la pregunta completa. ¿Se puede modificar ese presupuesto entre partidas durante la implementación? Me imagino que será. Es que no consigo valorar la pregunta. Es muy importante. A ver, perdón. Aquí la tenemos. Si presentamos un presupuesto y aprueban el proyecto, ¿se puede modificar ese presupuesto entre partida durante la ejecución del proyecto? Bueno, aquí, en el caso de proyectos de cooperación europea, es posible, y hay un límite del 10%, y siempre son cambios que hay que comunicar a lo que se llama el project officer. Yo aquí voy a hacer poli. Bueno, el tema de la implementación está sujeto a la vida de un proyecto, que tiene muchas vicisitudes. No os rompáis la cabeza con ese tema, porque eso tiene que ser en el caso de que el proyecto sea seleccionado. Hablo de proyectos de cooperación, pero creo que es aplicable. Efectivamente, conocemos casos de proyectos que
habido transformaciones muy, muy, muy de calado. Y son posibles, ¿eh? Porque, bueno, pues porque todo esto se está programando con mucha antelación. Como decía Isabel, hay ciertos capítulos que se pueden transferir de un capítulo a otro con los porcentajes. Incluso hay algunos que ni se tienen que comunicar. Pero es más que deseable que el proyecto officer, que es el responsable de todo el acompañamiento, la ejecución del proyecto, os dé el visto bueno y que se lo diga. Y si nuestro consejo es no solo que le comuniquéis el cambio, sino que le comuniquéis también la posible solución a ese cambio. O sea, que son posibles y que son factibles, ¿eh? Sí, en cuanto a la segunda, siempre, como dice Augusto, insistir en que los cambios tienen que ser comunicados porque tienen que ser aprobados por el Project Officer. En cuanto a las solicitudes, documentación, se ha dicho que se firma, sella y escanea. ¿No sirve un documento en PDF firmado digitalmente y sin escanear? Es que en el caso de Museum of Europe son plantillas, por lo cual tienes que imprimirlas, rellenarlas, firmarlas, sellarlas y escanearlas y subirlas a YouSurvey. En el caso de proyectos de cooperación europea, la firma digital es posible. Sí, porque además es una normalidad europea. Sí, se puede hacer una firma digital siempre que... Pero es verdad lo que decía Isabel, no olvidéis que al ser una operación piloto, recuerdo además la primera que se convocó, que estuvimos muy con los solicitantes, que fueron muy pocos, se lo decíamos, que venía a la oficina porque íbamos aprendiendo un poco con ellos, porque recuerdo además que la primera se hizo en papel, o sea que no se hizo ni en formato digital y además no iba a una dirección, iba dirigida a la jefa de unidad de la comisión, o sea que era todo muy rudimentario. Entiendo que anda un paso más, pero como dice Isabel, siguen siendo, es un PDF, lo tenéis que imprimir, escanear, subir y ya está. Efectivamente, tienen todavía van un poco con retraso a lo que es el programa convencional como el nuestro, que sí, la firma digital es posible, es factible. Y aprovecho para comentar que el resto de convocatorias que quedan pendientes de publicación de Museum of Europe se harán también a través de YouSurvey, la de Professionalization and Training, la que finalizó el 31 de octubre, esta se hizo todo en papel, ¿de acuerdo? Pero la de el resto de convocatorias que quedan pendientes serán a través de YouSurvey. Se nos ha ido la pantalla porque hemos hecho un movimiento del ordenador. Ya sabéis que es nuestra primera vez. Sí, no te preocupes. Es a lo mejor quizá a la... No te preocupes porque puede que sea el monitor. Eso es, ahí. Ahora, vale, ya estamos. ¿Seguimos? Sí. No, perdonad que, bueno, sí. Como ha dicho Augusto, soy nuestros conejillos. Porque yo diría, ¿no? Además esto da vitalidad y autenticidad. No está grabado, todo esto es online. Creo que, bueno, me habéis escuchado que las convocatorias pendientes se harán a través de YouSurvey, también siguiendo el modelo de la cooperación de la convocatoria de cooperación entre salas de conciertos. Otra pregunta, yo tengo un proyecto de nuevo modelo de negocio, ecadua.com. Que no sé, sí, yo creo que lo mejor es que nos escribas o nos llames y vemos dónde lo cajamos. Lo comentamos un poco por teléfono, te pediremos un borrador con una cierta estructura de contenidos y te damos una primera valoración o nuestra opinión para ver cómo lo puedes encajar. De todos modos, estate muy atento porque, como hemos dicho, vamos a hacer un taller. Es cierto que el taller lo vamos a hacer a posteriori porque las fechas han sido muy apretadas y no hemos podido programarlo antes porque el experto que iba a venir no tenía agenda. Consideramos que, aunque sea después, es de interés. Es decir, que estos talleres de capacitación van un poco más a lejos que lo que son las fechas de entrega de proyectos. Creemos que es interesante que vosotros, en este caso el sector y los potenciales solicitantes, tengáis esa formación, al margen de si entregáis o no entregáis. O sea, que mandadnos, como dice Carolina, el proyecto, le echamos un vistazo y luego estar muy atentos a la jornada que vamos a convocar para él. Para el 11 de diciembre. Sí, menciona Ángel también que este proyecto de nuevos modelos de negocio tiene pensado usar blockchain y hay varios museos de instrumentos ya muy interesados. ¿Tiene encuadre? Sí, todo lo que tiene que ver, ya lo ha dicho. Mira, en este, la evolución del programa ha sido en este sentido muy claro. Empieza con los factores que todos entendemos, vemos con las prioridades de movilidad, circulación, y poco a poco van añadiendo eso, digamos, prioridades de capacitación, como la innovación, el tema de las audiencias, el tema de los nuevos modelos de negocio, y efectivamente, porque es algo que está en el grassroots
del sector cultural. Y ahí nosotros tenemos que dar respuesta, efectivamente. Es decir, que hay que dar cobertura a esa demanda y de ahí que hagamos estos talleres de capacitación. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver con blockchain. Pero siempre, ya insistimos, porque nos ha ocurrido, y aunque sea muy obvio, no por ello es menos gratuito, todo esto, que yo creo que en el caso de Ángel lo debes tener muy claro, pero todas estas herramientas tienen que estar al servicio de un proyecto cultural, ¿de acuerdo? O sea, que tenéis que poner el peso en la propuesta, que es estrictamente cultural, para el que utilizáis todas estas herramientas que ayudan a una mejor implementación del proyecto, pero no alterar que el objetivo del proyecto es la puesta en marcha de una herramienta, porque entonces ya entraríamos en otros programas. O sea, que insistir en que todas estas, digamos, estas iniciativas innovadoras son más que bienvenidas, pero siempre al servicio de un programa de proyecto de artes escénicas, de artes visuales, de museos o del contenido del sector que queráis. Vale. La siguiente pregunta, bueno, sobre si hay un presupuesto mínimo para los proyectos de menor escala, que no. No lo hay. De 200.000 euros y no hay un mínimo. Pero, de nuevo, tener presente la necesidad de justificar la sostenibilidad y el impacto del proyecto. De hecho, si echas un vistazo a los proyectos que están todos colgados, verás que todos están alrededor de esas fechas. Me ha sorprendido, de hecho, yo no lo sabía, uno de los casos prácticos que habéis hecho, que un proyecto grande sea de 2 años. Proyectos grandes suelen ser... Esto es un error mío. Ah, perdón. Sí, es de 4 años. De 4 años. Pero no es habitual. Entonces, los proyectos pequeños suelen durar alrededor de los 20-34 meses. Y los grandes, porque efectivamente... Entonces, un proyecto de 4 o 5 meses, pues entra en contradicción con la sostenibilidad. Ahora, no hay nada que diga lo contrario, está claro. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Hola, muchas gracias por vuestra ayuda. Somos una asociación de salas de conciertos que está formada por más de 40 salas de pequeño aforo en la capital de Madrid. Desarrollamos varios proyectos ya con entidades culturales, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, SGAE. Cualquiera de los proyectos que ya desarrollamos con estas entidades se pueden mejorar a través de esta línea de ayudas. Y es imprescindible la realización del proyecto fuera de nuestra ciudad. Esto es lo que está preguntando. Sí, efectivamente. A ver, cualquiera a través de estas líneas de ayudas, si el proyecto que tenéis en marcha o en el que estáis pensando se ajusta a los objetivos de la convocatoria, por supuesto. No puede ser un proyecto que ya está funcionando y que queréis presentarlo. Tiene que ser un proyecto ex novo que responda a los objetivos de la convocatoria. Es decir, si, por ejemplo, vosotros, como Salas de Madrid, tenéis ciertas dificultades en relación a la ordenanza local sobre sonido y queréis aprender de cómo se está regulando en otras ciudades españolas o en otros países europeos, que siempre es lo interesante de este tipo de proyectos transnacionales, podéis presentarlo, pero siempre tienen que estar respondiendo a esos objetivos que hemos mencionado anteriormente. ¿Algo? Y no tiene por qué realizarse fuera de Madrid. O sea, depende del objetivo al que estáis dirigiendo, ya sea compartir buenas prácticas, queréis hacer un intercambio de personal con Sean Bergique en Bruselas, queréis aprender de su modo de distribución, de su ticketing, queréis que vengan aquí. O sea, el proyecto puede tener lugar en una ciudad determinada, en la vuestra en este caso, pero lo importante es que se dirija a esos objetivos que hemos mencionado anteriormente. Y luego esto ya es una reflexión de índole general, tanto para proyectos de cooperación y casi para todas las acciones del programa. No está mal, claro, vosotros tenéis una trayectoria, lo digo por el caso de las salas de Madrid, no hay que ocultarlo, al contrario, hay que ponerlo en evidencia, vamos a poner el énfasis en que vuestra trayectoria viene de aquí, que tenéis experiencia garantizada, vamos, certificada en este ámbito, pero que curiosamente el programa, la convocatoria, te ofrece la posibilidad de testear con algo que no tenéis. Es decir, que el proyecto no está basado en algo que hacéis, sino que todo ese background, todo ese recorrido os sirve de aval para iniciar o para testar o para inaugurar esta nueva experiencia que esta convocatoria específica os ofrece. Y ahí ya, pues efectivamente, entráis en armonía con los criterios que pide la convocatoria. Pero dejar bien claro que no sois unos recién llegados, que todo esto lo tenéis como acervo, como baluarte, pero que hacéis algo específico, ex novo, para la convocatoria, en este caso, de Music Moves Europe.
Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo salen las últimas dos convocatorias y aproximadamente cuánto tiempo dan para presentar las solicitudes? Me imagino que te refieres a las de Miss y Move Europe, claro. Salen a finales de año. Y generalmente el proceso de presentación son alrededor de 2 meses aproximadamente. Mínimo son 2 meses. Y los resultados suelen ser en un periodo máximo de 6 meses. Sí. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Buenos días, soy un artista. Perdón. Aquí es un artista, yo he tomado talleres y workshops pensando en presentar un proyecto de otros artistas, otros países. ¿Posible presentar una propuesta sobre como autónomo? No. No, es verdad que no lo hemos comentado antes en detalle, bueno, en general para las de cooperación, pero los autónomos no son elegibles. Solemos poner incluso nuestras presentaciones, hay un emoticono con la sonrisita para abajo, es una batalla perdida los autónomos. Ya hemos contestado muchos correos diciendo que es algo que consideramos injusto, el sector no se ha movilizado lo suficiente como para hacer llevar esta reivindicación, porque en este nuevo periodo tampoco lo van a ser. Nuestro consejo aquí es una receta muy casera. Es decir, tú tienes un proyecto sin duda interesante, buscas alguna institución paraguas que pueda alojarte. Si es has hecho tus estudios en un conservatorio, si estás en un instituto, el instituto, si tienes un ayuntamiento, tu concejal, o si tienes una asociación, al que convenzca, y ahí no entramos a la negociación, de que sea en la institución solicitante, aunque luego tú estés en toda esa cocina. Es decir, que a la hora luego de la presentación no van a entrar en detalles de personal y de staff, es decir, ahí tiene que tener una cierta capacidad de persuasión a esta entidad que pueda acoger, insisto, tu propuesta, que sea ellos los solicitantes y que luego tú estés en todo el desarrollo. Pero vamos, la respuesta es que los autónomos, sí, desgraciadamente... Pregunta también si valdría la fórmula de crear una cooperativa con otros autónomos. Lo que ocurre es que no sería posible si queréis liderar la propuesta, porque necesitaríais esa trayectoria de dos años. Si podríais hacerlo si participáis como entidad socia. Para esto lo estamos diciendo últimamente mucho. Es verdad que el 27 de noviembre es pasado mañana, de manera metafórica, y luego que necesitáis esos 2 años. Mientras que si vais de socios, podéis tener un registro de ayer. Y entonces lo que se nos ocurre, y eso es lo que estamos promoviendo últimamente, es que echéis un vistazo a nuestra web, donde hay un capítulo específico que se llama Búsqueda de Socios. Ahí están todas las entidades europeas que buscan socios en España y en otros países. Pero claro, nosotros nos encargamos estrictamente de las españolas. Entonces, ahí vais a ver quién, además lo tenemos, desglosado por entidad solicitante y sector. Echáis un vistazo a partes escénicas, a música, que es en vuestro caso en lo que os interesa, veis un poco de qué va, y hay un vínculo a una ficha. La descargáis y en el caso de que os interese, ya contactáis directamente con ellos. ¿Por qué? Porque, insisto, creemos que es una buena experiencia para curtiros en lo que es este tipo de programas, y porque realmente de burocracia pura y dura tenéis que entregar, si no me equivoco, un solo documento, que es un mandate, que es una especie de delegación de responsabilidades en tu líder. Tú le habilitas para que él actúe en tu nombre. Ese es el único papel. Lógicamente, la parte interesante es luego la negociación, y mandarnos también, aunque vayáis de socios, el proyecto, para que nosotros veamos cómo se visibiliza, cuál es, digamos, un poco, cuál es la relevancia, ¿no? Pero esta es la opción que se nos ocurre en el caso de que andéis un poco con las fechas contrarreloj. Mirad a ver si hay algún socio, perdón, alguna entidad que está buscando socio en España que sea adecue un poco a vuestro perfil, y en el caso de que sea así, pues contactadles y, por supuesto, contactadnos a nosotros. Acabamos de lanzar un sondeo al que estáis respondiendo de vas a presentarte a la convocatoria de cooperación entre pequeñas salas de conciertos. Los resultados, parecen que van mejorando. El 43% de vosotros no os animáis, un 43% quizás, un 14%. Aprovechamos para deciros que desde aquí, desde la oficina, os podemos asistir durante todo el proceso de solicitud. O sea, que si estáis pensando en algún borrador de propuesta, de proyecto, que sepáis que aquí también ofrecemos ese servicio de consultoría gratuita. Así que si tenéis alguna idea en mente, ya al margen de cualquier aspecto técnico de la solicitud, que sepáis que desde aquí también podemos asesoraros y daros nuestro feedback y, ayudaros un poco a enfocar el proyecto.
De todos modos, esto ha sido una experiencia, digamos, piloto, ¿eh? Como la del propio Music Europe. Entonces, nos interesaba también testear un poco cómo está el sector, ver cuál ha sido un poco la receptividad, está bien, y bueno, pues, quiero decir, se justifica por sí mismo, tampoco es obligatorio que lo presentéis. Está bien como para información, como mera información, saber que esto existe, que hay unas posibilidades en el futuro, que lógicamente si es piloto en el nuevo programa, la música va a tener una relevancia, en fin, que estamos haciendo un poco calentando motores para que en el futuro, o sea, que tampoco os sintáis agobiados, tenemos que presentar algo. No, si lo tenéis, lo tenéis, y si no, lo podéis ir pensando para futuras convocatorias. Hay otra, sí. Si tenemos otra pregunta, ¿el socio puede ser una entidad privada, por ejemplo, una asesoría técnica de Madrid para ver temas de licencia? Sí, o sea, entidades privadas pueden ser aplicantes para solicitantes de la ayuda de cooperación entre salas. Lo que sí que tienes que tener en cuenta, como ya hemos mencionado, es que mínimo es necesario dos instituciones implicadas y cumplir esos requisitos. O bien, en este caso, siendo entidad privada, no siendo sala, iríais a la categoría de consorcio y en ese consorcio os tenéis que asegurar de que al menos hay una sala pequeña de hasta 400 personas implicada en el proyecto. Lola, muchas gracias. Pues Lola, pues sí, ven, claro. Ven cuando quieras o mira, llama por teléfono, que yo creo que está en nuestra web el teléfono y vemos agenda y por supuesto. Lo podéis ver aquí también en la presentación. Tenéis nuestro dato de contacto. Claro. Así que no dudéis en llamarnos. Vamos a hacer otra pregunta. Sí, ya la... Ah, perdón. Sí. Está lanzada. Sí, similar a la anterior, para saber si tenéis intención o estáis valorando la posibilidad de presentaros a esta convocatoria a la que hemos hablado de proyectos de cooperación europea. Parece que, bueno, que más de la mitad de vosotros lo estáis valorando, pues deciros lo mismo, que podéis contactar con nosotros cuando queráis, por teléfono o por mail, para que, bueno, tengamos ese primer contacto con vosotros. Nos podéis contar, bueno, básicamente qué va el proyecto y así podemos hacer una primera valoración, ¿no? Para ver si nosotros no somos los evaluadores reales o finales de la propuesta. El proyecto se envía a la Agencia Ejecutiva de Bruselas, que a su vez se lo hace llegar a unos evaluadores externos, pero bueno, sí, ofrecemos esa labor de asesoría y os damos nuestra opinión con sugerencias, comentarios, donde creemos que el proyecto debe mejorar o explicarse mejor. Y esa opción la tenéis y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que el deadline está bastante cercano, os animamos a hacerlo desde ya. Quizá, perdón, sería interesante retomar y ya vamos terminando porque habéis tenido mucha paciencia, una hora y media de webinars. Es una experiencia hard. El tema de los documentos que están colgados. Habéis dicho que todos los documentos es para que trastéis un poco, para veis cuáles, para ver un poco cuáles los papeles que os van a pedir. Y entonces sí. Aquí. Bueno, aquí hemos incluido los, como ya sabéis, son más anexos, pero hemos incluido los principales. Tenéis el formulario de inscripción, tenéis también la convocatoria, el anexo del presupuesto, el anexo de capacidad financiera y unas facts que publicó la Comisión Europea actualizadas con fecha del 5 de octubre y que son también importantes que le echéis un vistazo porque algunas de vuestras dudas pueden estar ahí y podéis encontrar la respuesta. Tenemos una pregunta de viva voz. ¿Cómo se hace? A ver, vamos a ver cómo sale lo de la viva voz. ¿Elías? Elías, sí. No sé si tiene a que... A ver, nos... Tiene que tener el micrófono, vale, entiendo. Al principio lo hemos activado. Sí. No sé, se bloquea el icono. Vale, estamos intentando activarle el micro. El micro, sí. ¿Dónde es Elías? No sale ahí la relación. No sale aquí, ¿no? Elías no aparece. Elías, estamos intentando dar con la tecla. Sobre todo porque ahora no te vemos. Ya, no. A lo mejor se ha salido ya. Oh. A lo mejor se ha retirado de sí, la sesión. No aparece. No aparece. Vale. Pues si no, pues que nos la haga por escrito. Uh-huh.
No hay más preguntas, ¿verdad? No, solo para recordar el tema de la documentación. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se oye mal, Elías. Es que no apareces en la... No aparece la relación de asistente. Escuchamos algo, pero no se oye bien. ¿El asistente que esté intentando contactar con nosotros nos puede escribir un mensaje? No sé. Porque no, el audio no funciona bien. No. A ver, David, ¿no? ¿Nos puedes ponerlo por escrito aquí, en preguntas? Vale. María, ¿qué es? ¿Podéis adjuntar pantallas que habéis usado durante el webinar? Sí, ¿no? Claro, pues sí. Vamos a colgar, aparte de que el webinar va a quedar grabado completamente y disponible para todos, vamos a subir nuestra presentación al evento en nuestra web. Os haremos llegar la presentación. Y aquí creo, a ver... Es la misma, ha puesto Remedios. ¿Podéis adjuntar las pantallas? ¿No? Pantallas. Sí, Remedios, sí. Vamos, la presentación va a estar disponible. ¿Tenemos los correos electrónicos de ellos? Para todos. Tenemos. Entonces, en el momento que lo tengamos, os escribimos un correo electrónico cuando estén diciendo que ya está disponible la documentación y para que la tengáis accesible. Y ¿no? Solo añadir una cosa, visto que un alto porcentaje de los asistentes está valorando la opción de presentarse a la convocatoria de cooperación. Es el 27. Recordaros que como vamos a hacer un taller para la redacción de propuestas, donde nos vamos a meter con detalle en todos los formularios, el presupuesto, el formulario electrónico, si os apuntáis a nuestra newsletter, os lo haremos llegar para que os llegue el enlace, la invitación y podáis participar, ¿de acuerdo? Además de la opción que tenéis, ya digo, de contactarnos para que nos podáis dar más información sobre el proyecto y haceros una primera revisión de propuesta. Y como ya estáis curtidos y habéis participado en esta primera, va a ser todo mucho más fácil. Algo pasa con la terminal, lo siento, Elías. Sí, Elías, algo pasa. Si quieres, nos puedes llamar en una media hora, cerremos la sesión, al 91-701-7115. Y lo vemos por teléfono, y lo resolvemos. De acuerdo. Bueno, pues podemos dar... Solo recordar la fecha del webinar sobre cooperación, 12 de noviembre, será el próximo martes. Eso, de una semana, y ya este va a ir enfocado, efectivamente, a los proyectos de cooperación y ya va a ser ver papel, ver el formulario y, bueno, pues entrar en ya un poco en detalle y todas las dudas como hoy. ¿Cuál es el teléfono? 91-701-7115. No sé si puedes ver la pantalla de fondo que aparece en nuestra dirección y lo ves, 91-701-7115. Y ya nos lo haces la pregunta ya concreta. Bueno, pues nada, yo creo que podemos dar por terminado la sesión. Ha salido mucho mejor de lo que esperábamos. Había un cierto nerviosismo porque la verdad es que no habíamos tenido ninguna experiencia previa. Es verdad que nos han ayudado mucho nuestros colegas de Transit, así que agradecimiento a ellos desde aquí, sobre todo a vosotros por asistir y por ser tan activos. Estamos aquí, bueno, pues eso, contactaremos en el momento que lo tengamos todo ya online y os escribimos el correo electrónico y os emplazamos, sobre todo para los que tengáis pensado en algo de proyectos de cooperación para la semana que viene, o sea, que en una semana, como los programas de la tele. ¿No? Sí. Un abrazo muy fuerte y hasta muy prontito. Chao. Gracias. Cerrado. Sí, sí. Ya salió.